Para empezar, mis hermanos y hermanas, la mayoría de los que estamos aquí tenemos el sentido de la misión. El Santo Padre nos propone de nuevo la misión, pero Él me perdonará, esto no empieza con Él, viene de Dios. Si realmente queremos compartir con toda la iglesia el regalo del bautismo en el Espíritu, tenemos que darnos cuenta de que la iglesia no nos está pidiendo... que compartamos con otros un estilo carismático de rezar, o una práctica piadosa, o una devoción al Espíritu Santo. Ni siquiera estamos llamados a compartir una formación carismática o programas de evangelización carismáticos. No estamos llamados a compartir personal carismático al servicio de la Iglesia. Claro que estamos llamados a compartir todo esto a nivel local e internacional, Pero eso, si hiciéramos eso, significaría que estamos compartiendo tan solo los frutos de la renovación carismática. Mientras que en realidad a lo que estamos llamados es a compartir la fuente de todos estos frutos. Estamos llamados a ser una corriente de gracia, no una corriente de canciones y bailes, programas y buenas ideas. No una corriente de gracia. Y si hacemos otra cosa, no es lo que. Y la Iglesia nos está pidiendo que hagamos. Comprendo que no es lo fácil lo que estoy diciendo, porque incluso dentro de la Iglesia y de la propia relación carismática, incluidos mismos, hay gente que está encantada con los frutos, pero no están tan interesados con la fuente. Te podrán venir a pedir una misa animada en la parroquia, pero no se trata de eso, se trata de comunicar. La fuente de la que brota todo lo demás. Es lo que el Señor quiere que hagamos ahora. Bueno, pues quisiera ahora compartir algunas cosas que me brotan del corazón al tratar este tema de compartir con toda la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Y estas son las palabras. Contemplar, estar expectantes y arrepentimiento. Contemplar. No podemos compartir el bautismo en el Espíritu Santo si antes no contemplamos el deseo de Dios por derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda la iglesia. Si no empezamos por Dios, si no empezamos por el Padre, compartir el bautismo en el Espíritu Santo no es más que propaganda. Pero no estamos llamados a repartir propaganda. Estamos llamados a dejarnos impactar por el corazón del Padre, el corazón de Cristo, el corazón del Espíritu, que quiere derramar su Espíritu Santo en el mundo entero. Él quiere darnos su Espíritu más de lo que nosotros deseamos recibirlo. ¿Sabéis cuando Juan el Bautista quiso introducir a Jesús? No solo lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también lo presentó como... Aquel que nos bautizará con el fuego del Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI lo dijo muy claro. Toda la misión de Cristo se basa en esto, en bautizarnos en el Espíritu Santo. Es la misión de Cristo, bautizarnos en el Espíritu Santo. Juan el Bautista presenta a Jesús, el Bautista. Jesús es el Bautista en el Espíritu Santo. Jesús no es solo un bautista. Es un bautista apasionado, hermanos y hermanas. He venido a incendiar el mundo y cuánto querría que estuviera ardiendo ya. Jesús es un apasionado y si no entramos en su apasionamiento, no podremos salir de esta desolación generalizada. Todo empieza dejándose apasionar por el mismísimo apasionamiento de Jesús, hermanos y hermanas. Jesús es el auténtico rostro del Padre. Luego, este apasionamiento es el mismo que el del Padre. ¿No recordáis este pasaje del Evangelio en el que Jesús dice, si vosotros que no sois buenos, dais cosas buenas a vuestros hijos cuando os las piden, cuánto más el Padre del cielo... No dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuanto más el Padre Celestial está deseando, anhelando, suspirando por darnos el Espíritu Santo para renovar su presencia en nosotros. El Espíritu Santo mismo está anhelando venir a nosotros. Sabéis, Jesús habla del Espíritu Santo como el don. El Espíritu Santo es el don que contiene todos los dones. Si estamos llamados a compartir los dones, estamos llamados a compartirle a Él, que es el don. El concilio Vaticano II comenzó con el canto del Beni Creator, tan conocido en la tradición católica, pero en general en toda la Iglesia, y que fue cantado y rezado tantas veces durante el fin de semana de Duquesne. En él llamamos al Espíritu Santo. El más alto don de Dios. Más alto que esto Dios no nos lo puede dar. Contemplamos el corazón de Dios, pero también debemos contemplar a la Iglesia. La Iglesia necesita lo mismo que el mundo en estos momentos, energía renovable. Necesitamos energía renovable, energía, entusiasmo, celo misionero. Y esto no viene de estimular nuestros sentimientos. Jesús dijo: Esperad a que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es poder explosivo, dinamita. La Iglesia necesita al Espíritu Santo. Los últimos papas todos lo han repetido. Juan 23 le pedía: Renueva tus prodigios, como en Pentecostés. Pablo VI decía que la Iglesia necesita un Pentecostés perenne. Juan Pablo II nos pidió que expandiéramos la cultura de Pentecostés. Benedicto XVI afirmaba que la Iglesia vive del aire insuflado por el Espíritu Santo. Francisco, todavía el pasado miércoles, nos decía renovación de toda la Iglesia, no sólo de la renovación carismática. Levantémonos. Y recomencemos a caminar como iglesia desde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita ahora, en este momento que estamos viviendo. Pero no es solo la iglesia. En el Beni Creator Espíritus pedimos no solo que venga a la iglesia, sino al mundo entero, primero y por encima de todo. Este mundo. Y la Iglesia necesita profundamente esperanza. Y esta esperanza no viene de un pensamiento sabio. Lo que muchas veces nos deseamos unos a otros, deseamos a los políticos y los políticos se desean entre ellos. La esperanza viene a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El mundo necesita el Espíritu de Dios de nuevo. Otra vez. Y Él dará la esperanza que vence al caos para que pueda ser reconvertido otra vez en un nuevo cosmos. Él puede darnos la esperanza de que Dios puede sacar bien de todo el mal en el que estamos viviendo. De que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice la carta a los romanos. De que la sociedad será renovada cuando haya un nuevo derramamiento del Espíritu Santo para una auténtica carnalidad humana. Así que habiendo visto el anhelo apasionado de Dios y la necesidad del mundo actualmente, dejémonos despertar en este deseo de Dios y expresemos este deseo en la oración. Una oración que sea un deseo anhelante del Espíritu Santo. Cuando los discípulos rezaron en la sala alta del cenáculo, ¿Cómo rezarían? ¿Cómo se unirían a la oración de Jesús mismo? Porque Jesús había dicho, yo le pediré al Padre que os envíe otro paráclito que descienda sobre vosotros. No somos nosotros, en primer lugar, los que pedimos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Es Jesús el primero en pedirlo al Padre. Es Jesús mismo el que está rezando para que el Espíritu Santo descienda sobre el mundo entero y la Iglesia. Así que tenemos que ser despertados en la oración misma de Jesús. Debemos fijar nuestros ojos en Él si vamos a realizar esta obra. Fijar nuestros ojos en Él, como dice la carta a los hebreos. Cuando fijamos nuestros ojos en Él, nuestros deseos se transforman en los suyos y los suyos en los nuestros. Y su mayor deseo es que todos y cada uno de nosotros seamos habitados por el Espíritu Santo. La segunda palabra que quiero compartir con vosotros es estar expectantes. Al compartir el bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia, debemos hacerlo expectantes. No es a ver si pasa algo, sino vamos a ver lo que pasa. Jesús ha hecho siempre lo mismo a lo largo de la historia y quiere volver a hacerlo ahora. Tiene que ver con Él, no con nosotros, que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo. En Duquesne esperaban expectantes a que pasara algo. Es necesario renovar las catequesis de los sacramentos, especialmente el del bautismo y el de la confirmación. No podemos esperar la plenitud de los frutos de los sacramentos a menos que estemos en la disposición adecuada para recibirlos. Bueno, pues esta es la situación de un buen número de cristianos hoy en día. Han sido bautizados, pero todas las gracias del bautismo y de la confirmación no se han liberado, no se han manifestado en ellos. ¿Por qué? Porque los sacramentos no son mágicos, son un cóctel entre lo que Dios hace y lo que nosotros nos dejamos hacer. La ineficacia de los sacramentos no está en que Dios no haga, sino de nuestra parte. A veces recibimos los sacramentos con falta de fe y los sacramentos son... Sacramentos de la fe. Y por fe no me estoy refiriendo a la doctrina correcta, aunque obviamente sea importante. Se trata de rendirse y entregarse totalmente a la señoría de Dios. Compartir el bautismo en el Espíritu Santo es invitar a la gente a rendirse totalmente a Cristo. Y entonces sucede lo que dice Pablo a la carta a Timoteo. Reaviva el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Cuando hacemos esto vemos el poder de Dios. Entonces Dios libera, efectúa lo que los sacramentos permiten. Escuchad esto. La solución a nuestra situación anterior es el bautismo en el Espíritu Santo. Es lo que Dios hace. Y quiere hacer, seamos humildes y atendamos a la acción que Dios hace y quiere hacer y secundémosle. Esa es nuestra responsabilidad. Insisto, esto no va de nosotros, no va de nosotros, se trata de Él. Y Él quiere que respondamos a su anhelo apasionado y a la extrema necesidad del mundo actualmente. Quien quiera que seas, por favor. Siéntete responsable de responder a su deseo. No estamos aquí para sentir no sé qué, ni para aliviar no sé qué. Estamos aquí para algo más profundo y más grande. Dios te está llamando a algo mucho mayor. El mundo lo necesita. La iglesia también. Créetelo. Esta es nuestra responsabilidad. El bautismo en el Espíritu Santo funciona como las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles. Un día descubres un icono de una función que jamás te habías dado cuenta de que estaba allí. Un día la descubres y te dices, ¿si lo hubiera sabido antes? Pues el bautismo en el Espíritu Santo funciona igual. Un día te ves diciendo, ¿si lo hubiera descubierto antes? Menudo atajo para lo fundamental que tiene la iglesia con el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo tenemos, lo tenemos. No lo escondáis. El bautismo en el Espíritu Santo no solo renueva los sacramentos, sino que permite un rejuvenecimiento espiritual. Te lleva a una profundidad mayor, un servicio mayor, una llamada mayor. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre alguien, no es solo una renovación de algo que fue, sino un nuevo derramamiento de sí mismo en la persona que lo recibe. Que vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que estaban llenos de miedo. Llegó el Pentecostés del Espíritu Santo y salieron con valentía a predicar el nombre de Jesús, incluso a los fariseos que les estaban persiguiendo y castigando. No se trataba, y no se trata hoy tampoco, de lo que nos apetece hacer, sino de nuestra llamada, de nuestra misión. Se trata de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, de lo que nos hace capaces de hacer. Así que seas quien seas, obispo, cura, religiosa, laico, o líder veterano y experimentado de la renovación carismática, necesitas un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en ti, para los nuevos dones, el nuevo ministerio, para el nuevo mundo al que ya nos estamos enfrentando. Dios responderá al clamor de la Iglesia emergente en el mundo emergente, hoy, otra vez. Cojamos este atajo que Dios nos da y no intentemos inventar nuestros propios programas. El bautismo en el Espíritu Santo es un refresco de nuestra identidad cristiana. Pregunta a la gente, ¿qué significa ser cristiano? Te dirán de todo. Pero según Hechos 2, ser cristiano significa, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Punto final. Lo que los cristianos ortodoxos llaman la neumatoforia, estar llenos del espíritu. Ser cristiano es estar lleno del Espíritu Santo. Dios es el centro, el corazón del cristianismo. No es moral, eso es una consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo, de su amor. Es estar lleno del Espíritu Santo. Esta es nuestra identidad cristiana. Como dice la carta a los Romanos 5, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Tomás de Aquino dice en su Suma que es el amor con el que Dios nos ama que nos hace capaces para amar a Dios y al prójimo. Si Dios es amor, no se trata de lo que tú interpretes, de lo que a ti te parezca, sino que Dios está en ti y está activo, amándote y amando a través de ti. Se trata de que vive en ti, te inhabita. No es nuestro amor, esto no va de nosotros, de nuevo, se trata de Dios en nosotros. Como dicen los antiguos profetas, Ezequiel, Jeremías y otros, el bautismo en el Espíritu Santo es muy sencillo de explicar. Se trata de un trasplante de corazón. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Un trasplante de corazón que hace Dios contigo, dándonos su corazón para que le podamos amar y podamos amarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿En qué consiste este nuevo corazón, nuevo amor? Es el que nos dio Cristo desde la cruz. En la práctica significa que sabemos y confiamos en que Dios es nuestro Padre. Que aunque tus padres te hayan traicionado y te haya pasado cualquier cosa y de todo en la vida, hay una convicción mayor, mayor que todo. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo en Cristo Jesús. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes que Cristo Jesús es Señor? Está vivo, es una persona, no es una idea, está activo, es la razón por quien vivo y muero, porque tiene palabras que vencen la muerte. Morimos por Él y viviremos por Él. Esto es que Jesús es Señor, en el poder del Espíritu Santo. Esta es la nueva vida en el Espíritu que Cristo transforma toda tu vida y todo tú. Y estar expectantes a que Jesús actúe es vivir en el Espíritu Santo. Aquel Pentecostés, los discípulos conocían el Pentecostés antiguo, los frutos de la cosecha. Pero aquel Pentecostés los discípulos recibieron los frutos de la nueva alianza, sellada en la cruz de Jesús, que en primer lugar es la iglesia. Atención hermanos, porque podemos estar viviendo aún en el viejo mundo de la antigua ley, no en la vida nueva de la nueva alianza, incluso si el mandamiento nuevo sea el del amor. El amor de Dios... No es un mandamiento que cumplimos nosotros. Es Cristo indicándonos que vive en nosotros y ama a través de nosotros. Y esto te lo revela el Espíritu Santo. Santa Teresa del cielo lo supo bien. La nueva ley del Espíritu no viene de fuera como una imposición incumplible. Como una imposición incumplible. Sino que brota de dentro de nosotros mismos. Por el Espíritu Santo. Que habitan en nosotros. Nos empuja a cumplir la nueva ley no por imposición, sino por atracción, por apasionamiento. Los papas Benedicto XVI y Francisco insisten en que la Iglesia crece por atracción: no la de ser simpáticos, sino la atracción que ejerce con poder el Espíritu Santo en aquellos que se dejan habitar por él. Esto es lo que estamos llamados a vivir. Imaginad a toda la iglesia viviendo esto. Cuando el Espíritu Santo viene, nos da corazones nuevos, deseos nuevos, nuevo rechazo de nuestros pecados. En Laudate Ex Exsultate, el Papa Francisco dice que la santidad es el rostro más hermoso de la iglesia. Y eso se produce cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Renovación carismática, estamos llamados a ser y expandir el rostro más hermoso de la Iglesia. El deseo de contemplar a Dios en la oración, de alabarle y bendecirle, de ayunar, de escuchar su voz a través de sus palabras. El deseo de avanzar juntos con otros, incluidos también nuestros hermanos y hermanas que vienen de diferentes comunidades eclesiales. Esto es lo que la Iglesia tradicionalmente llama la acción santificadora del Espíritu Santo en nosotros, lo que es una fuente de unidad en el cuerpo de Cristo. Se trata de lo que somos, no de lo que hacemos. Se trata de la absoluta prioridad de la dimensión sobrenatural, que es la dimensión carismática. Al compartir el bautismo en el Espíritu Santo, esperemos expectantes su acción, regalándonos dones y carismas tan necesarios hoy. Lumen Gentium 12 nos ha enseñado que los dones son parte constitutiva de lo que la Iglesia es y fundamentales para la renovación que necesita. El Vaticano II asegura que son indispensables. No podemos ser la iglesia sin los carismas del Espíritu Santo. La iglesia no es un supermercado donde vas y pillas lo que te apetece. Cuando el Espíritu Santo venga, dejadle de traer consigo todo lo que Él quiera. Los carismas son tan importantes porque edifican la iglesia, pero sobre todo porque existen para evangelizar. Cuando predicamos el Evangelio del Reino con las palabras, lo anunciamos, pero con los signos de poder, lo demostramos. La gente acogerá la palabra de nuestra predicación cuando dejemos al Espíritu Santo manifestar con poder su presencia y la autoridad de la predicación en los signos carismáticos los signos, los prodigios, la profecía, las lenguas y los demás carismas, entonces la gente acudirá porque tienen hambre y sed. Cuando San Pablo fue a predicar a Malta, mi isla, según Hechos 28, no se dice que San Pablo predicó en Malta. Lo que Pablo hizo fue sanar a los enfermos, hizo signos y prodigios, demostró el reino de Dios antes de predicar el Evangelio. No nos ha quedado ni una sola palabra de lo que Pablo dijo en Malta, pero sí de los signos que Pablo realizó en Malta. Y todavía hoy podemos ver la belleza de la iglesia en Malta, con tantísimos testigos de la fe y apóstoles que han salido de Malta, gracias a que San Pablo vino a demostrarnos cómo es el reino de Dios a través de los signos de poder de los carismas y dones del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos y hermanas, uno de los modos más eficaces que tenemos de ofrecer el bautismo en el Espíritu Santo es a través de los seminarios de vida en el Espíritu. Tendría que estar dando una charla de formación sobre este tema, pero en realidad prefiero hablaros de lo que llevo en el corazón. Por favor, no reduzcáis los seminarios de vida en el Espíritu a meras charlas formativas, a un ejercicio intelectual, a una catequesis de más calidad y actualizada. Quizás eso sea necesario, pero no los reduzcáis a eso, a un ejercicio intelectual. Son experiencias que transforman la vida de las personas y no un cursillo intelectual. En segundo lugar, no os agarréis al esquema del seminario. Como si fueran rituales a seguir. Invocad el Espíritu, esperando expectante su acción. No os refugiéis en los rituales para evitar la acción del Espíritu Santo y no os perdáis en quién está rezando por quién y demás. Jesús es el bautista en el Espíritu Santo y todos nosotros somos meros instrumentos en sus manos. No hagáis nada que pueda dar la sensación de que el Espíritu Santo no tiene nada que hacer. Porque donde Él actúa, lo hace gratuitamente y libremente. No deis la sensación de que lo que vosotros no hagáis, no lo hará el Espíritu Santo. No os interpongáis en la acción del Espíritu Santo. No le digáis al Espíritu Santo... ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Porque Él hace las cosas de maneras diferentes según le parece mejor. He hecho el, espíritu, el seminario de vida en el Espíritu dos veces. La primera fue con mucha paz. La segunda, Dios mío, fue un derramamiento poderoso. Me sentía absolutamente desbordado hasta el punto que podía percibir a Dios tangiblemente. Durante tres horas pude experimentar su amor en mi corazón y lo único que podía decir es, Jesús, deja de amarme, porque lo que notaba era que me iba a morir de tanto amor que estaba experimentando. Así que respetad lo que Él hace, animad, invitad a los participantes en los seminarios a acoger los dones y carismas que Dios quiera regalarles cuando Él quiera. No les tengáis miedo, no tengáis miedo al don de lenguas, no tengáis miedo a estar abiertos a Él hasta el punto de parecer estúpidos y borrachos. Eso es lo que la gente pensó de los apóstoles el día de Pentecostés. Pero ¿qué os pasa? Algo no va bien con vosotros, ¿no? Porque eso es lo que la gente dijo en los comienzos de la iglesia. Así de intoxicados estaban del espíritu. Estos tíos están borrachos. Decían, así que si tú no estás borracho, mira a ver qué te pasa. Algo no está funcionando en ti. Y cuando terminéis el seminario de vida en el espíritu, no abandonéis a los participantes. Integradlos, dejadles desarrollar los carismas que han recibido y que deben hacer crecer. Dejadles cometer errores y ayudarles a integrarse e ir a donde Dios quiera. El seminario de vida en el espíritu no es un hecho aislado. Es el inicio de un proceso nuevo en las personas. Dejadle a Dios actuar a través de los nuevos bautizados en el espíritu. Y por favor, pide a la de Dios que te muestre ¿Dónde puedes compartir la experiencia del bautismo? En el Espíritu Santo. Como hizo con Felipe en el libro de los Hechos. Y si el Espíritu Santo no te dice a dónde ir, déjame que te diga algo. Vete a donde fue Jesús, según Mateo 4, a la Galilea de los Gentiles. Id a donde nadie quiere ir. Id a donde es difícil ir. El Evangelio. Y el poder del Espíritu Santo se expandió por todas partes porque los discípulos fueron dispersados y perseguidos en Jerusalén. Dejémonos de pescar todos en la misma pecera, todos peleándonos por las mismas personas. Luchamos entre nosotros para atraer a las mismas personas a nuestras propias comunidades. Cuando hay un mundo entero esperando recibir el anuncio del reino de Dios. El mundo se muere de sed. Id a donde nadie antes haya ido todavía. Id a donde nadie haya querido ir. Renovación carismática. Donde la Iglesia encuentra difícil ir, id vosotros. Donde el Papa encuentra difícil ir, id vosotros. Donde los obispos se encuentran difícil ir, id vosotros. Donde los curas se encuentran difícil ir, id vosotros. Y os voy a decir cómo ir si nuestro anuncio se ha vuelto tan intelectual que la gente pobre no puede entender nada. Hay algo que no va bien en nosotros. Una vez estaba por la calle aquí en Roma y me crucé con una mujer pobre en la calle. No suelo dar dinero a la gente en la calle. Porque eso tranquiliza mi conciencia y me protege del encuentro personal. Con lo que en vez de dar dinero, me pongo a hablar con ellos. Me fijé en que tenía un libro en sus manos, así que le pregunté qué estaba leyendo. Y ella me miró a los ojos y me dijo, el mismo libro que usted, padre. Era la Biblia. Aquella mujer pobre estaba leyendo la Biblia. Aquella mujer pobre tenía sensibilidad para ir al encuentro de Dios. No despreciéis a los pobres. A veces estamos muy concienciados en darles cosas materiales a los pobres. Pero les negamos la posibilidad del encuentro con Dios. ¿Y sabéis lo que hacen? Se van con nuestros hermanos evangélicos. Hermanos y hermanas, no los despreciéis. Escuchad el grito del Papa Francisco cuando pide que hagamos seminarios de vida en el Espíritu en las calles. Si tenemos que cambiar algo de cómo solemos hacer los seminarios, hagámoslo. Cambiemos lo que haga falta, pero no cambiemos la esencia para que incluso los pobres puedan tener acceso al bautismo en el Espíritu Santo. Otra Galilea de los gentiles son las cárceles. Ida a las cárceles, allí donde están los criminales. Habrá futuros santos y evangelizadores. Ir a donde es difícil ir y allí veréis milagros. Si no los vemos ahora es porque Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. Id a donde Dios quiera que vayáis. Y otro sitio al que podéis ir es este. Id a vuestros curas y obispos. Id a ellos. Tenemos un claro ejemplo en el Padre Canta la Mesa, que estará esta tarde con nosotros. Una mujer laica tuvo el valor de acercarse a él y ofrecerle que se acercara a la experiencia carismática. Id a vuestros sacerdotes y obispos, pero no los juzguéis. Dejadles ver la luz de vuestros ojos y en vuestras caras, en vuestra sonrisa, y dejadles ver que quizás hay algo que les falta. Y, por favor, renovación carismática. Estamos viviendo un momento en el que la Iglesia está sangrando en su sacerdocio por los escándalos que oímos por todas partes. Estáis llamados a sanar esta herida mediante el consuelo a vuestros sacerdotes. Se debe hacer justicia allí donde se debe hacer. Pero hacer justicia es sanar, no vengarse. He atendido de cerca algunos casos de abusos sexuales y se necesita justicia. Pero la Iglesia no necesita simplemente que se haga justicia, necesita el bautismo en el Espíritu Santo para estos momentos difíciles en los que estamos y en los que está el ministerio sacerdotal ahora mismo. No tengáis miedo a orar por vuestros sacerdotes. San Francisco amaba el sacerdocio, amaba la Iglesia y Dios lo usó para renovarla. Os invito también a compartir el bautismo en el Espíritu Santo, donde los cristianos son perseguidos. No abandonéis a la iglesia donde está siendo perseguida. He estado predicando en Egipto, donde no se puede predicar el Evangelio en las calles, y el organizador del evento me avisó de que no me podía garantizar que saldría vivo de allí, y me animé a ir. ¿Y sabéis lo que me pasó? Que cuando vi a los cristianos entrar en la iglesia... Eran las ovejas las que guiaban al pastor y no el pastor a las ovejas. Estuve allí durante la revolución. No olvidemos la iglesia perseguida. Hoy hay hermanos nuestros que están muriendo por el nombre del Señor. Puede que no hablen en lenguas, pero están llenos del Espíritu Santo porque están listos para ser mártires por amor de Jesús e id a los cursos de los novios que se están preparando para el matrimonio. Algunos de vosotros puede que estéis siendo llamados a ir a esos cursos en vuestras parroquias y diócesis. Incluid el bautismo en el Espíritu Santo en esos cursillos. El sacramento del matrimonio se asienta sobre el bautismo. No se puede preparar para el matrimonio con un mero ejercicio intelectual. Es el Espíritu Santo el que crea el vínculo del amor entre los esposos. Por eso, allí donde la iglesia predica sobre el matrimonio, id allí. No vayamos a donde es fácil ir. Vayamos a donde es necesario que vayamos, como renovación carismática. Y la tercera palabra es arrepentimiento. Arrepintámonos de cuando no hemos aceptado que el Espíritu Santo es Dios. Por favor, el Espíritu Santo no es una pelota, no es un juguete, el modo en que nos relacionamos con Él, es Dios, es Dios, no le hagamos ponerse triste. Como dice San Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando nos falta la caridad, cuando nos falta la piedad, cuando nos falta el amor, no entristezcáis el Espíritu de Dios. Si aún no conocéis su lamento, aún no lo conocéis a Él. Si aún no has experimentado el gemido de lamento de Dios, aún no conoces al Dios del que estamos hablando. Solo tienes una idea de Dios, pero no a Él. Y arrepintámonos del protagonismo, como nos ha recordado en el sino del Papa, es el Espíritu Santo el protagonista de la evangelización, como ya dijo Juan Pablo II en Redentorismicio. No hay ningún líder en particular que sea del centro de todo, solo Él es el único protagonista en la Iglesia. Dejadle su sitio, quítate del sitio de Dios, hazle espacio a su soberanía, Él es Dios. Arrepentíos, hermanos y hermanas, de sentiros superiores a los demás. No caigáis en la tentación de discriminar dentro de la iglesia entre los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y los demás. El Espíritu Santo se cierne sobre todos, porque es el espíritu del Padre de todos, y todos los demás son hermanos y hermanas tuyos. Y no te consideres superior a los demás. La ordenación te hace siervo, no superior. La verdad nos hace servidores y no superiores a los demás. Arrepintámonos, hermanos y hermanas, de los momentos en los que pretendemos controlar al Espíritu de Dios. Cuando debería actuar, en quién debería estar trabajando, a través de quién debería actuar. ¿A qué dones deberíamos estar abiertos para recibir? Arrepintámonos de un exceso de jerarquización y organización. Eso limita el libre movimiento del Espíritu Santo. Arrepintámonos de los celos y las envidias que destruyen relaciones personales e incluso comunidades enteras. Si tienes celos de los dones de otros, tienes celos del Espíritu Santo, porque Él es el autor de todo don. Arrepintámonos de nuestra falta de unidad entre nosotros, en la Iglesia entera, entre nuestros obispos y el Papa. La obediencia a la Iglesia forma parte de la obediencia al Espíritu Santo. Los carismas sin las instituciones se dirigen al caos. Las instituciones sin los carismas se dirigen a la derrota. La comunión es el espacio para el discernimiento de los carismas. Los carismas nos abren al futuro y el futuro no está en ti, está en la iglesia. Es para los nuevos, para lo nuevo que estamos aquí. ¿Quién te crees que eres? Estamos hablando del futuro. Ninguno de nosotros estará aquí mucho tiempo. Todos pasaremos y nos iremos. Pero el espíritu y la iglesia perdurarán. Confiémosle todo a nuestra madre la iglesia y dejemos al espíritu trabajar en ella. Como dice el dicho africano, solo irás más rápido. Con otros irás más lejos. Arrepentidos de la autosuficiencia, hermanos y hermanas, porque sin Jesús no podemos hacer nada. Y con Él todo es posible. Estamos seguros de que Él lo puede todo. Entregámonos a las manos de Dios con confianza. Arrepintámonos de nuestra pereza. Con Dios no funcionan las matemáticas. Él hace 99, nosotros uno y eso da 100. ¡No! las matemáticas de dios son él hace cien nosotros hacemos cien y el resultado es cien. tú haces el cien por cien y dios hace el cien por cien. hermanos y hermanas en último término confirmo lo que pablo vi afirmó un día renovación carismática católica eres una oportunidad para la iglesia. yo ahora os digo Renovación carismática, todavía eres una oportunidad para la iglesia, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Id a donde habéis sido llamados a estar e incendiaréis el mundo. Sé lo que has sido llamada a ser, renovación carismática, e incendiarás el mundo. Amén. Amén. Aleluya.